A principios de siglo, hacer turismo era una aventura. Hoy en día, hacer turismo es un placer. Y las agencias de viaje hacen que el desplazarnos sea algo tan sencillo como un juego de niños. Bueno, y estos sí que son los tres últimos regalos. Y lo que vamos a hacer es dejarlos de uno en uno. Así que pueden ir dejando uno el que quieran. ¿Hayan dicho yo? Ya ha habido chollo. Cuando hay chollo, no. Ya ha habido chollo. Y no puedo mentir. Siempre hay un chollo, el bueno o el malo. Sí. ¿Aquello es un juego, Mayra? Sí, es un juego. Tú, si hay que dejar de uno en uno, ¿qué prefieres, el casco o esto? El túnel. Yo dejaría esto, pero... Yo dejaría esto. Es que esto de lo típico, ¿qué puede ser? No sé, me atrae típico, más Sudáfrica que no Túnez. Típico en el 1-2-3. Me atrae más Sudáfrica que Túnez. Bueno. Nos quedamos con el juego reservado y lo dejamos esto. ¿Tú? Vale. ¿Decide tú? Sí, sí, sí. Túnez, venga. ¿Sí? Yo hablaba de las danzarinas que cargan con la misión de amenizar las tibias noches tunecinas. Hablando de cargar, por si ustedes se hubieran visto obligados a cargar con algo, estamos seguros que les se aliviará el trabajo lo que en esta ocasión acaban de perder. ¡Este borriquillo! ¡Ay, un borrico, Manolo! Chicas, y llevarse esto. Muchas gracias, Lidia. Bueno, y ahora sí que es la decisión final. Tenemos esto, que lo tienen desde el principio, y este juego. Podríamos preguntar al público a ver qué nos dice al final. Bueno, pues le preguntamos al público. Vamos a ver. Los que jugarían, que digan yo. ¡No! Y los que se quedarían con el casco de minero, que digan yo. ¡No! Que a mí me despista lo de lo típico. Lo que pasa es que yo no te puedo explicar el juego a menos que lo jueguen. Pero nos puedes decir si es un buen juego o no. Vamos a ver, si es un buen juego yo tengo que responder sí si tenéis habilidad de reflejos, pero no me refiero a habilidad física sino mental. Si os quedáis así callados como en el programa, tengo que condicionarlo. Bueno, a ver si se trata de tenéis contestar. Facilidad de expresión. Uy. Decidme. Jolini, pero aventurarte a lo que hay aquí. Pero aquí tenéis que decidir vosotros. Yo lo que pasa es que no puedo mentir. No te puedo explicar el juego si no lo juegas. Tú me preguntas si es un buen juego y yo te digo, pues yo creo que para ciertas personas sería un buenísimo juego. Y si te falta un poco de esa habilidad de expresión, pues no sería tan bueno. Nunca es pésimo. Porque los juegos siempre se puede ganar, siempre se puede perder. ¿Y esto lo puedes volver a leer? ¿Quieres que te lea la tarjetita? A ver si te aclaren algo. Hablaba de esta especie de carrito o rickshaw, como lo llamarían en Oriente, y es muy típico de Durban, en África del Sur. Como típico es este casco de minero. Yo comprendo que es difícil, pero se tienen que decidir, porque son los dos últimos regalos. Hay un juego y hay este regalo. ¿Qué quieres? Va, dilo tú. ¿Tú quieres el juego? Yo el juego no... ¿Tú no, te no. ves capaz? No. ¿Tú? Uy, el casco, me da miedo el casco a mí. Ah, venga. ¡Jolín! Yo lo pues claro. El casco. ¿El casco nos quedamos? Sí. ¿Sí? Lo que sea. Lo llevamos y ya está, ¿no? Vale, el casco nos queda. Se quedan con el casco. Sí. No juegan. Bueno, pues yo retiro el juego. Guardamos para otra ocasión. Solo para que tengas una idea, sin explicar en lo que consistía, uno de los dos tenía que hacer mímica de algo y el otro adivinarla. Ese era el juego. Se necesitaba expresión corporal. Bueno, pues yo hablaba de esta especie de carrito o rickshaw, como lo llamarían en Oriente, es muy típico, y típico es que yo ofrezca algo al final. Pues yo ofrezco 100.000 pesetas y nos olvidamos de esto. Ya hasta que no llegue. Ay, Manolo, pero esto... No, no, no. Como oye, típico es... Te da igual.
típico en el 1-2-3 nunca es un apartamento, ¿eh? Da igual, el casco. Yo decía que era muy típico de Durban, en África del Sur. 150.000 pesetas. No, el casco. El casco. Ah, el casco. Típico. Sí, el casco. Da igual, si nos llevamos casco, pues casco. Sí, mira. 200.000 pesetas. No sé. A ver qué dice aquella gente. No. El casco, oye, el casco. ¿Pero tú por qué crees que debe haber algo bueno en Porque el casco? Porque es un regalo y el casco... 250.000 pesetas. Y sigo leyendo. Ha llegado a 400 alguna vez. Oye, Manolo, el casco a mí... Va, el casco. A mí es que no me gusta. El casco, venga. Oye... Y ahora sí se tienen que decidir, 250.000 pesetas o el casco. A mí el casco no me gusta. Yo no creo que Mayra quiera que nos diremos algo mal. ¿300 y el casco? ¿300 o el no, casco? No, he dicho 250.000. A mí el casco no me gusta. Bueno, pues di tu última palabra, venga. Yo preferiría el dinero. Pues venga. Vale. Lo que me digan, 250.000 pesetas o el casco. Oye, el casco. ¿Qué quieres? Va, di lo que prefieres. Yo preferiría el dinero. Pues el dinero, venga. ¿Se quedan con el dinero? Sí. ¿Se quedan con las 250.000 pesetas? Pero decírmelo ya a la 1, a las 2 y a las 3. Va, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿El dinero o el casco? Pero me lo tienen que decir ya. ¿Tú qué dices, el dinero o el casco? Yo preferiría el casco, pero ¿tú quieres el dinero? Yo sí. Va, el dinero, Mayra. Pues el dinero, 250.000 pesetas. Oye, Mayra. Otra vez, si no me vas a pagar nada, lo digo, pero nada, da igual, 250.000 pesetas. ¿O el casco? No. Manolo, hay que decírmelo ya definitivamente. Yo tengo ¿El dinero o el casco? A mí. ¿El dinero? No me entienden. ¿Qué quieres? Elena y Manolo. Pero si los concursantes sois vosotros. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿El dinero o el casco? El dinero, Mayra, el dinero. Da igual. El casco. Pues el casco, venga. ¡Venga, el casco! ¡Ay, Manolo! ¿Seguro? ¿Ya ¿Seguro? Se quedan con esto? Sí, claro. Yo decía, bueno, que como típico es este caso de minero, porque recordemos que el país productor de diamantes más importante del mundo es África del Sur y que también es uno de los mayores productores de oro. Por eso acabáis de ganar todos estos frasquitos con arenas auríferas, es decir, arenas que contienen oro. Ahora bien, para lograr un kilo de oro tendríais que contar con aproximadamente unas 100 toneladas de esta arena. Estamos cambiando de un lado a otro del dinero aquí. Unas veces se gana, otras se pierde, pero yo creo que se merece un fuerte aplauso de todos. Y yo les digo, hasta el próximo viernes, aquí, en 1-2-3. Porque en este instante ya se ha acabado. Ya final.
finaliza. Ha terminado el 2.